Hicimos un estudio en la Waterhouse Corporation de Chúpame este penco, la Organización Mundial de la Salud y la finca de hoy. Y ¿qué arrojó el estudio? O sea, los datos estaban aquí y el estudio los arrojó. Nosotros los recogimos y dijimos que el 98.9% de los colombianos sufre de, lo voy a decir con nombre clínico, iracundis. Estamos con una gana de pelea últimamente. Culturízate con Suso. Pelea. Dices de cuando un japonés baila reggaetón. Pelea, mami, pelea. Ya dije la estupidez del día. Todos tenemos derecho a decir una estupidez diaria, muchachos. Nosotros vivimos con ganas de pelear. Cuando la gente va manejando en el tráfico, Lucho, poneme efecto de tráfico. A ver. Listo, va manejando por el campo, pues, va una finca, ¿eh? Entonces están ahí manejando y ¡qué joda, la mano! ¡Qué trancón tan arrecho! Y la esposa, yo le dije que se verá por la 68, pero como usted no escucha, pues yo le dije que no se casaba conmigo, pero usted tampoco escucha. ¿Y cómo se ve la gente desde afuera del carro alegando? Debe estar la pelada en la casa. Haga de cuenta mis papás. ¿Pelean mucho? No, son sordos. La iracundis se agudiza cuando alguien piensa o dice o hace algo distinto a lo que me gusta a mí. Por ejemplo, el equipo de fútbol. O sea, comencemos con los cánticos del fútbol, que parece que lo hubieran entrenado Rocky Balboa porque cantan como... o que les faltara un cromosoma porque todos cantan... A ver, y ven a los del otro equipo y... ¡mira esas pichurrias! Y arranca la pelea. Y al final, ¿cómo estuvo el partido? Ah, no, nosotros estamos era ocupados peleando, ¿no? Aunque eso no pasa en Colombia. Ah, no, serán guayabas. En Colombia también sufrimos de otras enfermedades, como por ejemplo chismositis aguda. Nos encanta el chisme. En un accidente se arma un trancón porque todo el mundo pasa despacio a ver qué chisme agarra. Levante la mano el que ha hecho eso, reconózcalo, reconózcalo. Mira que ya, no pase. A ver, a ver, a ver. Ay, ¿qué pasa? Por si hay un conocido, por si hay un conocido, uno no sabe. Debe estar la pelea en la casa. Ve a May, le hablan. No, pues qué risa, habló la que tiene 2 meses de embarazo. Uy, ¿usted cómo supo? Un pajarito. Sí, mamá, fue un pajarito, pero ¿quién le contó el chisme? El que lo entendió, lo entendió. También tenemos la envidiosis crónica. A usted lo ascienden de cargo y los que padecen de envidiosis, ¿qué le dicen a usted? Claro, pura rosca. Pura rosca. Lambiendo. Pero si el tipo lleva 10 años compitiendo por el puesto, tiene 2 maestrías, 1 doctorado. Sí. Maestría en lambonería. Doctorado en lagartería. La envidia es como una mujer roncando. Es mejor despertarla que sentirla. Y aparece el primo montañero. Todavía no ha llegado, apenas viene. ¡Berriondo! Oiga, la enfermedad que tiene la señora mía. Celulitis. ¿Cómo así? Tiene las piernas que parecen una naranja. No, 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 no. Esa celulitis no. Adición al celular. Eso es todo el día. ¿En serio? Vea, hay gente que deja el celular en la mesa. Ojo, deja el celular en la mesa y se le salen viscos a ver si se prende la lucecita. ¿Sí? Y la mamá, hija, ¿usted qué es adicta a ese celular? No se debería llamar Teresa, sino Twitteresa.
Y tenemos otra enfermedad que se llama fanatismus politicus chronicus. Es como si los políticos nos hubieran puesto una venda en los ojos y los defendiéramos a muerte como borregos. Y los que son fanáticos de los políticos cantan y bailan, regodeándose como borregos con los políticos. Lo he hecho, haceme un ninito ahí, el himno. Soy un pobre borrego votante, a mi líder lo veo bonito. Aunque sepa que él es corrupto, yo le doy mi apoyo gratuito. No me importa si roba impuestos, soy borrego y me siento orgulloso. Doy la vista por mi candidato, así sea un gran mentiroso. Así es, así es. Otra de las enfermedades que arrojó el estudio es la perotontitis, que es sacarle el pero a todo. Colombiano le saca el pero a lo que sea. ¡Ay, papi, me gané un carro! Ah, pero nos vamos a quebrar con la tanqueada. No, la gasolina como está de cara. Mami, oh. Así son, oh. Mami, me gané la lotería. Y la mamá, ay, pero nos van a secuestrar. Eso fijo, nos van a secuestrar, somos ricos. El pelado, hey, escucha, dejé la lechuga del diablo. ¿Qué es eso? Cilantro salvaje, mamá. La María Juana, el aguardiente en rama, escucha. Soy un hombre nuevo. La dejé para siempre. Y aparece el papá. Pero tranquilo, hijo, que yo la encontré. Yo la encontré. Hombre, por eso el decreto de hoy es... Tomémonos una gotica de conciencia, un frasco de amor y unas pastillas de alegría para que nos podamos curar de estas rabias que tenemos. Esa dosis aquí la tenemos en este programa que se llama Desusas.